Hey, Perdolaga, bienvenidos una vez más a un nuevo video y sigue cogiendo fuerza la salida del entrenador Efraín Suárez a cargo de Atlético Nacional. Todo parece indicar que la dirigencia de Atlético Nacional estaría en la búsqueda de un técnico más experimentado y ante esta búsqueda, digamos que ha cogido mucha fuerza Juan Cruz Real, técnico que ha tenido algún protagonismo en el fútbol profesional colombiano, pero que digamos que a modo personal no me genera muchas expectativas que pueda llegar a Nacional. Aquí la gran pregunta es, hasta el momento siento que me ha gustado lo que vamos a ver, profe Efraín, con Atlético Nacional. Se le ha visto diferente, se le ha visto una idea de fútbol llamativo, gustosa. Y pues me atrevo a decir que puede que Nacional no salga campeón, que ojalá sea así, pero siento que va a ser una campaña muy importante de lo que resta el campeonato. Y por qué no, yo sí considero que podrían reevaluar la posibilidad de que el técnico continuara. Pues es muy prematuro decir esto, apenas él va a cumplir un mes a cargo de Nacional, pero pues también es muy prematuro empezar a pensar en un nuevo técnico, sabiendo que lo trajeron para que aportara, para que sacara al equipo en esa situación en la que se encontraba y ya lo quieren cambiar. La verdad, eso sí me genera como algo de malestar, pero pues esperemos que de aquí a lo que resta el campeonato Atlético Nacional muestre ese fútbol que todos estamos acostumbrados a ver. Ahora yo les pregunto a ustedes, verdolagas, ¿ustedes consideran que Atlético Nacional le debe dar la posibilidad a Efraín Suárez de continuar el proceso al menos un año o esperar qué pasa aquí a diciembre de acuerdo a los resultados obtenidos? ¿O hasta el momento a usted cómo le ha parecido lo que ha hecho Efraín a cargo del equipo? ¿Ha hecho méritos o no? Igual forma hay una cajita de comentarios. Y se verdolaga, nos vemos mañana en un próximo video y recuerden, siempre soy del verde, soy feliz. Chao, chao.